Última hora. Noticias Caracol. Buenos días, mucha atención, que hace pocos minutos se produjo una captura clave en el sonado caso de la muerte del joven Luis Andrés Colmenares, el universitario de la Universidad de los Andes, que murió en extrañas circunstancias en la calle 85 con 15 en el norte de Bogotá. Integrantes del CTI de la Fiscalía capturaron en la Avenida de las Américas a Carlos Cárdenas, el exnovio de Laura Moreno, y toda la información nos la amplía nuestro compañero Julián Ríos. Julián. Sí, mucha atención, primicia de Noticias Caracol, acaba de ser capturado Carlos Cárdenas. Fuentes de la Fiscalía han confirmado que Carlos Cárdenas fue detenido en la Avenida Las Américas en un establecimiento llamado Beto. En este momento se produce su captura y los fiscales que están investigando el caso están leyéndole los derechos para ser trasladado hacia el complejo judicial de Palo Quemado para presentarlo en las próximas horas a una audiencia pública. Recordemos que Carlos Cárdenas era el novio de Laura Moreno, una de las principales implicadas en el presunto asesinato de Luis Colmenares, el joven universitario de los Andes. Con esta captura, pues, hecha en estos momentos por la Fiscalía General de la Nación, se da un paso más en la investigación que se adelanta por el presunto asesinato de este escándalo del joven Luis Andrés Colmenares. Han dicho en la Fiscalía General de la Nación que en las próximas horas será trasladado muy posiblemente al complejo judicial de Palo Quemado para ser presentado a una audiencia pública. En este momento, pues, los abogados tanto de Carlos Cárdenas como de Jesse Quintero y de Laura Moreno están pendientes de esta detención para presentarse también a la audiencia pública. Con esta captura se encuentra así la situación jurídica de los presuntos implicados en esta extraña muerte de Luis Andrés Colmenares, Laura Moreno, Jesse Quintero y ahora Carlos Cárdenas. Muchas gracias, Julián Ríos. Sí, es probable que en los próximos minutos, en las próximas horas, se le imputen cargos, le dicten medida de aseguramiento y se legalice la captura de Carlos Cárdenas. Recordemos que la mamá y también la abogada han estado implicadas en este proceso por obstruir la justicia. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión del mediodía.